Vamos, compañeros, como sabéis, por lo menos en Teruel es bastante complicado de conseguir Pokémon de agua, de tipo agua. Y hay una zona de Teruel que todavía no me ha dado por mirar y es a donde me estoy dirigiendo ahora. Tengo un poco de cara de sueño porque es bastante temprano. Son las 9 de la mañana ahora mismo y diréis: ¡ah, temprano, Poker! ¡Madrugas una mierda! Es que me acosté a las 6, así que sí, tengo un poco de sueño. Pero bueno, nos la vamos a jugar hoy domingo a ir al polígono de Teruel por si acaso. O sea, ese es el por si acaso, no sé si va a haber algo. Pero bueno, por las dudas, en caso de que no consiga un Pokémon de agua por aquí, pues me voy a ir mañana a la playa. Sí, en plan Ludao, únicamente a conseguir Magikarps, así que desearme suerte aquí porque si no mañana toca viaje. ¡Pokémon GO! Os pienso pasar la factura de la gasolina, de todo. Compañeros, hemos llegado al polígono y de momento tengo una mala noticia y es esta. ¡Pokémon cerca! ¡Vaya verga! Bueno, pues compañeros, he llegado al polígono ya hace un buen rato, me he estado dando vueltas por aquí. Además se me ha quedado justo ahora pillado, que no vais a ver una mierda, así que fiaros de mí, se me ha quedado pillado. Y mi único objetivo de venir hasta aquí era buscar algún Pokémon de tipo agua. Como ya os he dicho en el coche, supongo que lo habréis visto, en caso de que hoy no encuentre ningún Pokémon tipo agua en Teruel, mañana me voy de viaje. Sí, me voy de viaje exclusivamente a pillar Pokémon de agua. También mola bastante porque por lo menos en Teruel hay bastantes Eevees, que ya sabéis que la evolución a Flareon y a Vaporeon está bastante chetada, luego el eléctrico no sé cómo se llama, pero sobre todo a Vaporeon, que lo he visto, me lo evolucioné a Flareon por error y bueno, pues está bastante guay de todos modos. Pero qué queréis que os diga, falta traca, macho. Y bueno, ya no os digo, la gente de los pueblos de Teruel, esto sí que es un auténtico desastre, porque tienen que viajar, se tienen que mover, etcétera, etcétera, pues para poder pillar cosas, o sea, queridos de Pokémon, meter más cosas en el resto del mundo, no solo en las ciudades pepinas. Vale, que es cierto que Teruel es una ciudad pequeña, pero hostia, no me hagas moverme ciento y pico kilómetros para pillar Pokémon de agua. Cabrón, hay un río aquí al lado, ¿sabes? Decente. Cabe destacar también como dato importante que en todo el polígono no hay ni una sola parada Pokémon, o sea, qué cojones, si no es pequeño precisamente, y hay gente que vive también por aquí, entonces, ¿what? ¿Qué pasa en Teruel con los Pokémon, compañeros? ¿Lo podríais haber puesto un poco más easy peasy? ¡Hijos de puta! Me voy a otro lado. No sé dónde voy a ir, pero me voy a otro lado. Desearme suerte. He venido exclusivamente al río para comprobar si de alguna manera podría pillar algún Pokémon de agua. Y pipa, la sorpresa es que no carga, no debe haber cobertura, que estoy todo rayado. Tema importante, sabéis que hay un bug con el incienso y con los huevos suerte, que si echas el reloj para atrás de tu móvil y luego te echas el incienso y pones otra vez la hora, pues tienes toda la diferencia de horas que habías cambiado. No lo hagáis, porque esto lo hice yo ayer, ayer no habéis tenido vídeo de Pokémon, no tuvisteis, y es porque directamente cuando haces esto ya el juego se te buguea de una manera bestial y capturé como 3 Pokémon en toda la tarde. En serio, no lo hagáis, no lo hagáis, lo hice y estuve toda la tarde sin poder jugar. Estoy en el río, aquí, todo perdido, sin que nadie pueda verme y también podría gritar pene, pero es que paso porque hay un par de coches ahí cerca y pues igual sí que me escuchan. Y la verdad que para ser un vídeo Pokémon creo que debería capturar al menos un par de Pokémon, ¿no? Creo. Hombre, compadres, en un vídeo de Pokémon no pueden faltar ahí los Pokémon. Tenemos por aquí 3, un punto de control y otro más que me habría salido que se me ha pirado. Así que los vamos a capturar del tirón. ¡Ole! Pero sé que uno de estos es macho y hembra, entonces vamos a capturar los dos. Es importante el tema de las evoluciones de Eevee, que sí, que supongo que os lo habré enseñado al principio del vídeo. El que vamos a subir ahora es Rainer, que es el Vaporeon. Le doy, evolucionar. Del tirón. Vámonos, pequeñín. ¿Cuánto crees que se te queda? 900 y pico. 880, me la juego. Vamos, compañero. Ver, suerte. Un cebao. Hostia, qué guapo, chaval. Vaporeon. Algo cebao. 1197. What the fuck. Tenemos los 3 Pokémon de Eevee. Evolucionamos a Rainer, que es el Pokémon de agua, a Sparky, el eléctrico y a Pyro con esos nombres, ¿vale?
y se os evoluciona con esos elementos. Ya está, Gigi World Player. Nidoran, pues nada, se llaman exactamente igual, pero simplemente cambia el signo de masculino o femenino. Mira cómo lo lanzo con efecto. Si es que soy el puto amo jugando a Pokémon, pero es que entero él no puedo ser mejor entrenador. Te ha parecido un ponita salvaje. ¡Fua! ¡Bien! Lo que os digo, subí a level 12, no os lo he enseñado, o sea, os lo quería enseñar, al final no os he enseñado nada. En objetos, en level 12, pues ya tenemos la Super Ball. Y bueno, pues estoy intentando ahorrar un poco de módulos de cebo de estos, porque cada vez que me dan uno lo gasto. Pero eso, que cuando subís al level 12 os dan la Super Ball, que se supone que para capturar es un poquito más fácil. Así que venga, siguiente vuelta. Un GV, compañeros. ¡Vamos ahí! ¡Eh! Si te he metido en la cabeza, cabrón. ¡Fua! Toma, un Geodude también por aquí, que igual después si pillamos muchos lo evoluciono. O sea, no sabía que por esta zona de Teruel había Geodudes a saco, me están saliendo, pero a piñón. O sea, no vais a ver todos porque es que igual si no os da un poco de infartito. Me he bajado hasta el jodido río Alfambra exclusivamente a encontrar un puto Pokémon de tipo agua y que tampoco los hay. Es que me voy a volver muy loco aquí gritando como un maldito cabrón. No tiene sentido. Y sí, cobertura tengo, pero es que Pokémon cerca, ninguno. Pero de verdad, o sea, si este mundo fuera de Pokémon, me vas a decir que en esta zona donde está todo rodeado de la nada no había ni un puto Pokémon. No me jodas, güey. Me estáis puteando los de Pokémon GO. Hay una montaña, aquí un río. ¿Se puede encontrar algo más salvaje? Es que si algo más salvaje, me voy al puto Amazonas ahí, a que me muerdan serpientes de 4 kilómetros de largo. Hijos de puta. Me está viniendo a picar una avispa, os lo juro. Y después del último día ya, que me lleve un picotazo en la mano que flipas. Y es que esto de los Pokémon me va a traer solamente consecuencias negativas, tío. ¿Eh? Solo consecuencias negativas. Picotazos. Pokémon ninguno. Picotazos la puta vida. Me voy. Después de malditas 4 horas buscando Pokémon, sí, hemos encontrado un montón. Pero de tipo agua ninguno. Eso sí, Geodude, Zubat, Pidgeot y mierdas de esas. A tutiplén, ¿eh? Estoy indignado ahora mismo. Ya me puede salir algo bueno de camino a casa porque si no me... ¡Wow! ¡Madre mía, el efecto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Graveler! ¡Graveler! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Por qué? Este juego va a acabar conmigo. Nidoran, de PC78. Adiós. Bien, puedes mover la cabeza justo en el peor momento, compañero. Vamos ahí. Point. Cabecita. Buena valla. Para ti, compañero. Y se viene la Super Bowl. Mira cómo da vueltas. Mira cómo da vueltas. Mira cómo da vueltas. Point. Cabecita. Es una Super Bowl. Es imposible que se escape. Tiro con giro, tiro con efecto, tiro con susut, lleva valla y para casa. Sí, señor, muchas gracias, compañero. Vamos, Nidoran. Un Liquitun de 390 de camino a casa de mi abuela para comer. Sale en rojo. ¿Qué cojones? Adiós. Le va a tener que echar malla, o sea, valla de esa y mierdas para poderlo capturar. Si no se... Madre mía, cómo se escapa tú. A ver, valla. Enamoradico perdido. Pa' casa. Y ahora Super Bowl, del tirón. Este bicho no me ha salido en mi vida en Teruel. ¡Wow! ¡Adiós, cómo la ha devuelto el cabrón! ¡Wow! ¡Genial! Hay que capturarlo, chavales, como sea. Estoy con mi hermano, que nos vamos a casa de mi abuela a comer y de camino lleva el móvil y digo, si vibra, tú dímelo. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh, papito lindo! ¿Y esto? ¿Qué? 650 de experiencia, gran lanzamiento, vámonos. Sí, señor, un ceba. ¡Mirad lo que me ha salido! ¡Un Bulbasaur! Y digo a mi hermano, me dice, ¿ha vibrado? Y digo, ¿qué te ha salido? Y dice, nada, un Bulbasaur. Y yo, ¿cómo que nada? Esto es un cebao. Míralo, si sale naranjita y todo, Bulbasaur para casa. ¿Cómo que un Bulbasaur? Y ya está. ¡Ole ahí! Y se me escapa, no, este no se me puede ir, Me da un telele. Madre mía, eso de ir a los ríos, gente, ¿qué me estás contando? Justo salta cuando se lo lanzo. Látigo cepa, ese ataque es el látigo cepa, tío. ¡Oh! ¡Vámonos! Y además creo que nos va a dar 650 de experiencia si lo capturo. Uno, dos, ¡sí! ¡Bulbasaur! 650 de experiencia, me encanta, mira lo que bonito. ¿Cómo que Bulbasaur y ya está, tío? O sea, mira, y ahí estaba el Ivysaur, tío, que es la evolución. ¡Madre! Gente, very like it. Vamos, compañeros, después de mucho rato dando vueltas por Teruel, aproximadamente 4 horas, ya paramos la expedición Pokémon. Hemos pillado bastantes cosillas, pero la verdad que para el tiempo que le hemos dedicado, poco. Estoy bastante indignado porque por lo menos en Teruel no hay Pokémon de tipo agua. En todos los ríos cercanos los he visitado. Nada, pueblos cercanos me falta alguno, por si acaso.
Pero en Teruel, piscinas públicas nada, ríos cercanos nada, en el pantano nada, me falta ir a la fuente cerrada, que, bueno, se le llama así, aunque no es una fuente como tal, es simplemente una zona apartada de Teruel donde está todo rodeado de bosques y cosas bonitas, y por el nombre me da la sensación de que podría encontrar un Pokémon de tipo agua, ¿vale? Entonces, mañana lo que voy a hacer va a ser irme a Valencia directamente, vamos a intentar pillar Pokémon de tipo agua, no es que lo vayamos a intentar, es que sí, vamos a pillar un Gyarados por mis webs. Tenemos que coger 100 Magikarp para conseguir un Gyarados. Y nada, que ha sido pues eso, 4 horas yo solo pillando Pokémon de mierda. Montar a mi hermano en el coche y que me salga el de la lengua rara, que no recuerdo el nombre, que debe ser un Pokémon raro, porque por lo menos en Teruel es la primera vez que lo veía y no será porque ha dado pocas vueltas. Y un Bulbasaur, que es que la reacción no la ha agradado, pero es que ha sido lo mejor, porque yo le he dicho, pilla el móvil, cuando vibre, lo miras y me dices lo que es. Y voy conduciendo y me dice, ha vibrado, y digo, hostia, ¿qué es? Y dice, nada, un Bulbasaur. Y cuando lo he visto digo, ¿qué? Si es un jodido Bulbasaur, tío, por fin tenemos un Bulbasaur. Ya tengo a Bulbasaur, a Pikachu y a Charmander. Me faltaría Pikachu, Squirtle. Solo es, claro, pero tipo agua. Es que voy a coger un Squirtle aquí, ¿sabes? Lo llevo claro. Nada más, lo que os digo, mañana camino a Castellón, a Valencia, donde sea, de aquí de la costa que tengo cercana. Objetivo principal, pillar un Gyarados. Sea como sea, sé que un Gyarados salvaje de la calle no vamos a pillar, pero sí quizá unos cuantos Magikarp, que esto pues de alguna manera ayude a que lo podamos evolucionar. Un Magikarp evolucionado con 400 caramelos, sabéis que se hace un Gyarados. Y eso, aparte de todo el vídeo de hoy, de lo que he grabado, supongo que habréis visto cositas de ayer por la noche. Pues eso, cómo evolucionar a Libby para los tres tipos de evolución, Flareon, Vaporeon y el otro que nunca me acuerdo. Y algún truquillo más, importante, si queréis hacer el truco del incienso y del huevo suerte, no lo hagáis ya porque de alguna manera hacen que se buguee mucho el juego. De hecho, yo ayer casi no pude jugar porque, bueno, para que no sepa, el truco era echar el reloj de tu teléfono móvil hacia atrás, en plan, pues si son las 5 de la tarde, poner la 1, te echan entonces el incienso y el huevo suerte, vuelves a poner la hora que tenías en el móvil y es como que tienes 4 horas de incienso y 4 horas de huevo suerte. Pero no funciona bien, así que no lo hagáis, porque yo ayer estuve perdiendo un montón de tiempo por ello pensando, o sea, hoy quería buscar la manera de domingo cómo comprarme un móvil, porque pensaba que el vídeo se había bugueado y se había reventado y no iba a poder jugar más a Pokémon GO. Y estaba ahí todo loco diciendo, Dios, qué móvil me pillo, no sé qué, y estaba mirando hasta tablet. Pero bueno, lo dejo por aquí, como siempre, si queréis más Pokémon GO en el canal, lo reventamos, reventarlo, vamos a por los 15.000 likes otra vez. Y mañana me voy a eso, a la costa, así que desearme suerte, de verdad, en el vídeo quiero ver todos los comentarios con bla 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 bla. Y por cierto, buena suerte para mañana, compañero, nos vemos, adiós. Tengo dos huevetes, son los 2 kilómetros, así que supongo que serán un poco de bazopia. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Algo molón estaría bien. Adiós. Venga, la verga esta, tío. Algo decente, por favor. Por favor. ¿Otro Geodude? ¿Podemos hacerlo? ¡Un ratata! 326 de PC. Compañero, te evoluciono, ¿eh? Del tirón. Ahí está. Sí, señor. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Flareon? ¿Puede ser? Creo que sí. Creo que era Flareon. Uy, qué oscuro se ve todo ahora mismo. No tengo ni mano. Es de día completamente. Pero bueno, vámonos, sí señor. Es Flareon, ¿no? No recuerdo el nombre, pero sí, creo que era Flareon. A ver, Totorrón. Registraron la Pokédex, muchas gracias, ahí está nuestro querido Eevee. Y pues... 806 de PC. What the fuck? What the fuck? No sabía que era tanto. ¡Qué maravilla, eh! ¡Ay! ¡Enfoca, hijo de puta! ¿Reintentar de qué? Pues nada, ya sé que me acabo de despedir, pero es que me la pela un poco, porque de camino a casa me he tomado café como siempre y he estado al lado del Parque Los Fueros, donde aquí está, reintentar continuamente. Se han debido caer los servidores. Pero bueno, he venido a capturar un gimnasio Pokémon para que lo vierais, porque creo que en el canal todavía no lo habéis visto. Hay 11 gimnasios en Teruel, mis colegas el otro día pillaron 10 y llegaron a cobrar los 10, que son 100 monedas de una, es una magnífica bestialidad. Y bueno, pues resumiendo bastante, no he podido hacer nada porque aquí tengo el teléfono cargando, así que ahora mismo estoy perdiendo el tiempo, literalmente. No puedo hacer nada y estoy esperando a que aquí cargue y no va a cargar. Pero lo he dicho, mañana, tema importante, me piro a la playa únicamente a pillar un Gyarados. Voy a llegar a Teruel, voy a plantar el Gyarados en el centro de Teruel, en el gimnasio más cebado que haya, y voy a decir, aquí manda mi Nardo. Y cuando la gente me lo vaya a robar y vean, hay que poner Gyarados de chico de verdad, dirán, Dios, qué épico, qué puto amo.
pero lo que no saben es que he tenido que viajar para pillarlo. Así que lo dicho, como siempre, si os molan los vídeos de Pokémon GO, darle ahí un buen apoyo, darle amor anal, que le gustará seguro, al vídeo por lo menos. Y que mañana, pues depende, si este vídeo llega a 15.000 likes más o menos, pues mañana intentaré sorprenderos en el canal con un Gyarados. No depende 100% de mí, ya lo sabéis, lo voy a intentar, voy a viajar exclusivamente para pillarlo. Pero bueno, depende bastante de la suerte también, así que nos vemos. Adiós.